Los científicos del siglo XVIII pensaban que el calor era un fluido que penetraba en los cuerpos al aumentar su temperatura. La física del siglo XIX zanjó el problema sobre la naturaleza del calor, demostrando que se trataba de una forma de energía que provoca un rapidísimo movimiento de átomos y moléculas, incrementando su velocidad de traslación, rotación y vibración. Esta energía se manifiesta elevando la temperatura y dilatando los cuerpos.